¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos todos a esta sesión web que llamamos el Tour Virtual de Builderall, en donde los sábados nos reunimos pues, para platicar más a fondo, más a detalle sobre alguna o algunas de las herramientas de nuestra plataforma. Y el día de hoy pues, la dedicaremos específicamente a nuestro diseñador de sitios web, Chita, el más rápido y potente del mercado hoy por hoy. Saludo en primer lugar a mi socio, amigo y offline de todos nosotros, Eduardo Zavala, en la ciudad de Cancún. ¿Cómo estás, Eduardo? No, un placer, un gusto. De verdad es que estamos viendo con mucho agrado cómo ya estamos abordando la parte de los negocios, ¿no? De marketing. Pero ahorita que es muy importante, en torno al Chita, puedes crear y co-crear con tus clientes estrategias de marketing. ¿Qué tienes ahí? Velocidad. Tienes ahí adaptabilidad, es decir, a tu móvil. Y tienes ahí una calidad insuperable. Jorge, de plácenme. El día de hoy, sobre todo para la gente que entró esta semana con nuestro plan de sitio web gratis. Y para todos, por supuesto, porque tenemos esto. El sitio web gratis precisamente permite a todo mundo que puedan empezar a diseñar sus sitios web de lo más rápido posible, de lo más intuitivo posible y de lo más, no voy a decir fácil porque tiene una curva de aprendizaje, pero de todas las curvas de aprendizaje es una de las menores, ¿no? Estarás de acuerdo, ¿no? Donde simplemente es drag and drop, que quiere decir tomar y colocar, drag, agarrar con el mouse y colocar, o con un clic se puede hacer. Déjenme enseñarles, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Cuando entramos a Builderall, cuando hacemos nuestro login a Builderall, esta es la pantalla que aparece para la gente nueva. Y cuando pasan su mouse por encima de este menú de aquí arriba, aparecen las aplicaciones que tienen. En el caso de la gente que tiene el sitio web, solamente tiene acceso a dos de las herramientas. Builderall es una plataforma que tiene 36 herramientas digitales de marketing digital, no nada más digitales, sino de marketing digital, que trabajan interrelacionadas todas. Pero la gente que tiene el plan de sitio web gratis tiene estas dos. Lo que es el diseñador de sitios web Chita y la automatización de marketing, drag and drop de email. Fíjense que es muy sencillo. Aquí todas las herramientas tienen estos cuadros y hay abajo cuatro posibilidades a donde vamos. El primer caso es el de ayuda. Si tú tienes alguna pregunta o comentario, esto te lleva a la sección de ayuda de Builderall. Esta sección de ayuda es la misma que tienen ustedes aquí arriba en el mouse, en donde pueden ir a entrenamiento, soporte, tickets, ¿sí? Y esto son para preguntarle, no a nosotros, no a su equipo, sino directamente a la compañía. Entonces, esto es muy importante porque si ustedes tienen alguna duda o cualquier cosa, pueden preguntarle a la gente de soporte de la compañía directamente. Incluso en la parte de aquí abajo, a la derecha, tienen también este icono que es el icono de chat. Con este icono se abre la ventana de chat. Ya aparece su nombre, su correo con el que ustedes se dieron de alta en Builderall. Escriben aquí la pregunta o comentario que ustedes quieran hacer. Borro la anterior. Si empiezan a escribir algo, por ejemplo, pagos, ¿no? Si yo escribo la palabra pago, el sistema automáticamente me detecta que yo quiero hacer un pago o tengo una pregunta con respecto al pago y me aparece este cuadrito que dice, oye, tenemos ya en nuestra sección de preguntas y respuestas alguna respuesta relacionada con pago. Entonces, yo antes de enviar el chat, puedo ver los videos de apoyo y de entrenamiento que existen al respecto. O si no, puedo seguir con la pregunta y ya está. Aquí escribo la pregunta, la que ustedes quieran. Aquí no estoy escribiendo letras sin sentido. Y les pregunta acá, ¿quién quieres? ¿En qué idioma quieres que te conteste? Entonces, te pueden contestar en cuestiones en portugués, pero cuestiones financieras de Brasil. En alemán, seguramente Andreas, aquí es donde le pone alemán.
en español, en francés, en inglés y en portugués. Por supuesto, nosotros lo pondríamos en español, a menos que alguien quiera practicar su inglés o como quieran, y hacen la pregunta. Y aquí se manda. Entonces mandan el chat y luego pues ya la persona de soporte les va a contestar directamente. Ahora, si no quieres hacer el chat directamente, porque a lo mejor en este momento no tienes tiempo y no vas a hacer la pregunta, entonces no abras el chat, sino te vas a la parte que dice aquí de soporte, ¿sí? Entrenamientos, ahorita lo vemos, pero soporte. Entonces, el soporte te abre la sección para que tú hagas tu pregunta, pero la envíes en lo que se llama un ticket. Entonces, la diferencia entre el chat y el ticket es que aunque haces la misma pregunta, el chat es en vivo y te responden el chat en vivo, estás dialogando, ¿sí? Y aquí lo que vas a hacer es, bueno, das clic en el botón de bienvenida y vas a abrir un ticket. ¿Y sobre qué? Entonces, bueno, preguntas sobre el pago, que son las más comunes y frecuentes que la gente hace. Oye, hice el pago, pero mi cuenta no es válida. Eso es para la gente que está teniendo pagos o lo que sea. Aquí arriba tienes sobre qué vas a hacer tu pregunta. A lo mejor, obviamente, la gente que está empezando, pues a lo mejor hace preguntas sobre Builderall y sobre las herramientas. ¿Sobre alguna de estas? No, es que mi pregunta es sobre el Cheetah. Ah, ok. Entonces van a donde dice otros temas, aquí arriba a la derecha, y les abre el espacio para que hagan su pregunta. Va dirigida a soporte. Aquí donde dice objeto es el tema. Entonces, es tema. Ajá, es más bien como si estuvieran escribiendo un correo electrónico, imagínense. Y entonces aquí sería el asunto, ¿no? Tema, asunto. Y entonces, ok, no me abre Cheetah, por decir algo, ¿no? Y luego ponen aquí su mensaje, escriben su mensaje y ya está. Aquí no les van a contestar de inmediato porque este es una especie de correo electrónico interno que va directo a la gente de soporte. Lo envían acá y se genera un ticket con un número para que ustedes le den seguimiento. Esta es una gran ventaja sobre un correo tradicional. De hecho, no tenemos soporte vía email, sino solamente a través de ticket o de chat en vivo. Si ustedes envían el ticket con la pregunta que ustedes tengan y les van a contestar entre 10 minutos y un día, dependiendo del tema que es, dependiendo qué día es. Obviamente, en los fines de semana, pues tenemos menos gente trabajando en soporte, pero muy rápidamente les contestan. Creo que también es importante y les sirve de ejercicio. Cuando tengan una duda, sería bueno empezar en el Loom, Jorge, que me parece que es una herramienta verdaderamente del siglo XXI. Porque es muy bueno que tú, cuando haces la pregunta aquí, le envíes ya sea una imagen de dónde estás haciendo, dónde te quedaste atorado, dónde es tu duda, y tomas una imagen de la pantalla o un video. Para eso son estas dos herramientas que aparecen aquí. La que dice Eduardo es Loom, con la que puedes grabar la pantalla. Y entonces puedo tener la pantalla y la cámara, o sea, para que me esté grabando a mí mientras yo esté hablando, la pura pantalla o la pura cámara. ¿Sí? Exacto. Puedes grabar la pantalla completa de todo tu escritorio y entonces te graba todo. Exacto. Y en el Current Tab, solamente la que estamos ahorita. O sea, grabaría, o sea, esta parte que estamos viendo ahorita, ¿no? Exacto. Current Tab es justamente esa pestaña. Puedes grabar con audio o sin audio. Entonces, aquí le pones y ya no te graba el audio. Y si está en verde, quiere decir que sí se va a grabar también tu audio. Y empezamos a grabar. Y te da un enlace para compartir ese video. Entonces, lo que está diciendo aquí Eduardo es que cuando tú haces la pregunta, la consulta, puedes grabarlo y le vas a poner aquí el enlace de esa grabación que está en Loom, de manera que la gente de soporte pueda ver bien dónde te atoraste. Y este de aquí arriba es para imágenes. Lo mismo, pero en lugar de un video, grabas la imagen, si hacemos clic aquí, entonces tienes la imagen y la subes aquí. Entonces te busca, la que tú hiciste con el Print Screen, buscas la imagen, ¿no? Exacto. Esta la quiero hacer, seleccionas y muy sencillo, empieza a subir la imagen y te va a dar un enlace. Claro. Aquí está, ¿no? Entonces ya la subo, esta es la imagen que quiero subir, sí, esta es la imagen que quiero subir. La subo.
rapidísimo porque pues, es una imagen, a menos que la tengas. Y entonces, aquí está. Te da esta dirección, ¿ok? Wow. La copias y te regresas a donde estábamos de aquí y entonces le dices al de soporte, oye, ve esta imagen porque esta es donde está. Es donde está mi problema. Mi problema, ¿no? La pantalla donde me congeló, lo que sea. Que es lo mismo que haríamos con Loom, nada más que Loom es un video. Muy interesante. Es una imagen, ¿ok? ¿Qué pasa después? Pues ir aquí a la página de tickets o aquí arriba donde dice ayuda, vamos a la página de tickets. Y les va a enlistar todos los tickets que ustedes le hayan enviado a soporte. Y verán aquí, me van a aparecer a mí todos los que yo he enviado. Fíjense ustedes, aquí están todos respondidos, resueltos, respondidos. Y aquí es donde ves la última pregunta, ¿no? ¿Hiciste? Aquí ves las respuestas y toda la historia. Si tú contestaste, luego te volvieron a contestar, volviste a responder, etcétera. Toda la historia, ¿sí? Del ticket, ¿no? Entonces aquí está la pregunta, la respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Toda la conversación que tuvimos vía ticket, ¿no? Aquí está. Hasta que finalmente me lo contestaron, ¿no? Y no lo había yo hecho, pero ya que te contestaron bien, entonces lo cierras. De manera que ya no queda pendiente. Y esa es la diferencia entre estos que están resueltos, ¿sí? Y este que estaba respondido, que igual también no le he puesto que ya está resuelto. Entonces, lo voy a cerrar. También se espera unos segundos. Esto es bien poderoso, amigos, porque está conectando con una base de datos y te da a ti toda tu base de datos, tus preguntas. ¿Saben lo que significa que tenemos 45 mil usuarios en todo el mundo y cada uno de nosotros tenemos esto? Aquí está. La mesa de servicio de Builderall es multilingüe. Está en todo el mundo. Estamos en diferentes partes. Y lo más interesante para ti, es para nosotros, es entrar a la cultura de que estás trabajando. Sale la duda e inmediatamente abres tu ticket. Y bueno, creo que estás, es decir, siendo autodidacta, pero también autosuficiente. Claro, porque de esta manera no te atoras, ¿no? O sea, en el chat te contestan de inmediato. Ah, se hace así, o ve este video, se hace así aquí. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, tardaste 10 minutos en entrar al chat y ya te resolvieron tu duda, ¿no? No tengan temor o dicen, ya hice muchos tickets, me van a decir algo. No, para nada, miren, véanme a mí. O sea, yo aquí están todos mis tickets. Así es como aprendes algunas cosas. Entonces, no tengas ningún problema. Haz todas las preguntas. Lo más malo que pueda pasar es que te digan, esa pregunta ya está con este video. Y ya, pero son muy amables, te contestan de inmediato, etcétera. Ok, vamos a regresarnos al área de acceso a las herramientas. Vamos a la parte donde dice inicio. Entonces, ok, ya vimos la parte de ayuda. Ahora, estamos en el Cheetah y también sugiero, mis amigos, por favor, encarecidamente, les pido que antes de entrar al Cheetah, se den por lo menos una vuelta para saber todo lo que tienen en el área de entrenamiento. Y se clica ahí donde decía entrenamiento. Entonces aparece Cheetah. Ok. Y vean ustedes, Cheetah, y aquí están todos los videos de entrenamiento. 18 videos cortos, estos son videos, por ejemplo, oye, vamos a configurar el sitio web. Y nos lleva ya sea a YouTube, por ejemplo, en este caso, y me abre el video, aunque está en inglés, si tú lo sigues, es muy concreto porque te va dando dónde haces clics, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un video de 2 minutos y medio. La parte de retirar, aquí no le hagan clic. Esto lo que hace es que retira de su escritorio virtual la entrada aquí. No le retira de su plataforma, sino simplemente del escritorio de entrada. Entonces, vamos a entrar, ahora sí, vamos a entrar al Cheetah. Y hago clic en el botón de entrar y me lleva directamente a abrir. Primero que nada, para que tú puedas diseñar tu propio sitio web, ¿no? La gente que tiene el diseñador de sitios web, tienes aquí el diseño. Entonces, estos son los sitios que yo he hecho en Cheetah
y se dividen en dos, publicados y no publicados. Yo ya lo tengo estos publicados. Por supuesto, si ustedes están empezando, simplemente aparece como aquí abajo el no publicado, crear nuevo sitio web, y arriba publicado, crear nuevo sitio. Muy sencillo, hacemos clic en el cuadro donde dice crear nuevo sitio web y me dice, ok, ¿qué título le vas a poner a tu nuevo sitio web? Vamos a ponerle prueba Sabas. Esta descripción es para ustedes. Y entonces dice, ok, prueba Sabas. Y tienes dos opciones. Puedes empezar con una plantilla en blanco o seleccionar una plantilla. Tenemos docenas y docenas de plantillas y cada semana hay nuevas plantillas para que escojas la que tú quieras. No, y además para que tengas los websites que quieras de todos tus productos. Vamos a poner seleccionar una plantilla y hago clic en siguiente. Entonces, ¿qué me hacen? Automáticamente me aparecen todas las plantillas. Vean ustedes, todas las plantillas. ¿Qué quiere decir una plantilla? Que ya está diseñado el sitio web totalmente. Colores, tipología, contrastes, tamaños, creatividad, todo ya está ahí. Ya no tienen que preguntarse cómo le hago para diseñar, cómo le hago para contrastar colores, cómo le hago para qué tipo de letra poner. Ya está, vean ustedes, pam, pam, pam. Cada día que entran ustedes van a encontrar nuevas y nuevas y nuevas plantillas. Si nada más quieren ver las nuevas, hagan clic aquí. Y entonces les aparece lo nuevo de las plantillas. Vean ustedes, son todas las de esta semana. Y si quieren ver todas, pues entonces ya les aparecen todas. Oye, es que quiero verlas, porque aquí nada más me está poniendo, ok. Mira, esta por ejemplo aquí dice real estate, ¿no? De bienes raíces. Esta es para cuidado de la casa, esta es para negocio. Entonces, ok, aparece aquí cuando pasas el mouse encima un botón que dice previsualizar. Vean ustedes, así se ve la página. Vean ustedes cómo está perfectamente diseñada. Todos los colores están en función de una paleta de colores. ¿Sí? Ya. Traste, un equilibrio, ¿no? Un look. Esto, digo, es look and feel. Lo ves y lo sientes. El look and feel aquí es profesional, es agradable. Ajá, ya está todo diseñado. Claro, obviamente, como no saben cuál es tu negocio ni cómo se llama, bueno, pues sí. O sea, obviamente los textos los tienes que editar, ¿verdad? Por supuesto. O sea, ese es el trabajo. Pero el diseño ya está hecho. Y el reemplazo de las imágenes es muy fácil. Ahorita vamos para allá. Pero entonces dices, me gustó o no me gustó, perfecto. Nada más estamos viéndola y, ok, cerramos. No me gustó. Ok, vamos a ver el de odontología, porque soy odontólogo, ¿no? Y entonces, no importa el idioma. O sea, yo he hecho páginas web con plantillas en portugués como esta, plantillas en inglés, plantillas en español. Porque de todas maneras vamos a cambiar el título, ¿no? Entonces no importa en qué idioma esté. Aquí lo que tienes que checar no es el idioma, porque lo importante no es lo que dice, sino el diseño. Es una página más corta porque está buscando que la gente haga clic rápidamente para agendar una sesión de check-up odontológico. Entonces, lo que decíamos, no abruma a la gente con todos los servicios del odontólogo, sino nada más, ¿quiere usted un check-up? Perfecto, sí, quiero agendar mi check-up. Y, ok, denme su correo, su nombre y su celular para que podamos agendar. ¿Sí? Entonces, este es el chiste de esta página. Este es el objetivo de esta página. No es una página que demuestra los servicios, sino simplemente... Aquí está demostrando al equipo de ese odontólogo. Dice, súbele también. Sus cuatro dentistas, ¿no? Ana, Thiago, ahí está. ¿Sí? Aquí están los cuatro. A lo mejor tú nada más eres tú solito. Bueno, pues a lo mejor no pones esta parte del equipo, la puedes quitar o lo que sea. Ok, me gusta este diseño. Perfecto. Si no, puedes escoger el que tú quieras, ¿no? ¿Qué haces para escogerlo? Haces clic aquí. Si pasan el mouse, aparece el botón de previsualizar. Pero si hacen clic en el cuadro, y luego van en la parte de abajo a donde dice guardar. ¿Ok? Perfecto. Aquí edito el sitio. Tiene tres páginas. Miren ustedes, para entender la diferencia, un sitio web es lo que tiene todas las diferentes páginas. Es
el contenedor de las diferentes páginas. En este caso, este sitio web del sedentista tiene tres páginas. La página home, que es la que estábamos viendo, la página de registro, que es la que aparece cuando di clic para que pongan sus datos, y luego una página siguiente, que es la de gracias. Vamos a editar la página que estábamos viendo. Y me va a aparecer la misma que acabamos de ver, pero en el diseñador. Aparece primero el tour, y entonces, si es la primera vez, sugiero que vean todo el tour. O sea, aquí está, miren ustedes, aquí está la página que habíamos visto, pero ahora está en el diseñador. Todo esto que ustedes están viendo, esto primero, todo esto azul, se llama panel. Esto de aquí. Miren ustedes, si yo hago clic sobre el panel, del lado derecho me dice que estoy editando el panel. ¿Ya se fijaron? Aquí dice panel. Si yo hago clic sobre cualquiera de los elementos del panel, por ejemplo aquí, este es un texto. Del lado derecho me dice que estoy editando el texto. Aunque está señalado, pero me dice que es el texto. Si hago clic aquí, este es un botón. Entonces, del lado derecho me dice que estoy editando el botón. No me pierdo. Siempre con el clic derecho de tu mouse. Ahorita vamos. Simplemente para identificar los diferentes elementos, ¿no? Aquí, esto que aparece acá, todo este es el panel. Entonces, fíjense cómo tenemos el primer panel azul. Luego, aquí está incluso, si se alcanzan a ver, el borde está señalado en azul. Entonces, este es el panel primero con el que estoy trabajando. El de abajo es otro panel. Si lo alcanzan a ver, aquí está y está señalado. Todo esto es blanco, es el panel, ¿sí? Y luego tengo este otro panel que es el footer o pie de página. Entonces, en esta página en particular tiene tres paneles. El panel de hasta arriba, panel de entrada que se llama first fold o la página que se ve cuando abres. Luego el segundo panel, blanco, y el tercer panel que es el footer, ¿ok? Ahora, ustedes dicen, ok, perfecto, me gustó mucho, voy a dejar la imagen porque, bueno, pues sí me gustó este dentista ahí, lo que sea, pero voy a editar el texto. Como dice Arturo, oye, a lo mejor yo abrí la página y esto que está aquí lo quiero poner. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? Señalas y si tú das aquí doble clic en el botón izquierdo, te permite señalarlo y editarlo. Y les aparece el menú virtual, que es como el muy similar al que ustedes tienen, por ejemplo, en Word, ¿sí? Entonces, quiero ponerlo en itálica, que se llama la letra cursiva, ¿no? Ah, bueno. En subrayado. Ah, perfecto. Lo quiero poner tachado. Ah, muy bien. Igualito que hacen ustedes en Word, ¿sí? Oye, le quiero cambiar el tipo de letra. Perfecto. Aquí es un editor de textos. Tal cual, los diferentes tipos de letra que tienen disponibles aquí. El tamaño. Bueno, le pueden cambiar el tamaño. En este caso está en el tipo 80. No, yo lo quiero un poquito más grande. 90. Ah, bueno, pues 90. Pero ya les cambia el diseño, ¿no? Entonces, aquí juegan ustedes. No, yo lo quiero un poquito más corto, más chico, perdón. Ah, bueno, tamaño 70. Ah, perfecto. Oye, este texto quiero que tenga un enlace web, un link. Aquí aparece el link. Me dice, ok, este texto, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Lo va a llevar a una página web, ¿no? ¿Qué tipo es? O más bien a un mail o a un teléfono. O llevarlo a un ancla dentro de la misma página. O sea, llevarlo a otra sección de la misma página. No, pues yo quiero que me escriban a mi mail. Ah, bueno, perfecto. ¿A qué mail? Ah, bueno, aquí pones mi mail, @mail.com. ¿Cuál sería el asunto? Hola, lo que sea. Y si quieres que te manden un mensaje ya preelaborado, aquí lo pones. Le doy OK. Entonces, si se fijan, ahora este texto ya aparece subrayado porque si la gente después, cuando lo publique, hace clic, me va a mandar un mail, ¿sí? Puedo llevarlo a otra página, la que sea, puedo llevarlo a cualquier página web del mundo, a mail o al teléfono. Le damos clic con el botón derecho, me aparece en el menú aquí a la derecha las diferentes posibilidades para configurar y editar esto. Primero la configuración general, en donde esto es importante. Ya la plantilla ya lo tiene diseñado, no lo muevan, pero si quieren moverlo, lo pueden hacer.
el tamaño de la fuente para verlo en móvil, en celular. Entonces, lo pueden, aquí no se nota porque estamos viendo la sección de la laptop, pero eso aumenta o disminuye el tamaño. Ok, la animación. La animación es, esto es sensacional porque esto le da mucho atractivo visual, pero tampoco se vayan a pasar y todos los elementos de su página le pongan animación, porque entonces va a ser ahí un circo si todo está animado. Entonces le pueden poner la animación, porque quiere decir que este texto que puse aquí, si yo le pongo una animación, querrá decir a qué hora quiero que empiece, qué tanto después de que la gente abre esta página va a aparecer aquí. Hora no es hora, es segundos, ¿no? Básicamente. Cuando sean visibles, cuando la gente haga clic o sobreponerlo a la página. Entonces, por ejemplo, si lo quiero poner que la gente abra la página y este texto aparezca un poco después, entonces le puedo poner que aparezca 1, 2, 3 segundos después de que aparezca la página. Entonces aparece la página con el dentista y 3 segundos después aparece el texto, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué tan rápido quiero que aparezca? Rápido, lento, mediano. ¿Y qué forma quiero que aparezca? Jueguen con esto, ¿sí? Porque solamente, más que platicarles yo cada una de las opciones, pues pónganlas, ¿no? Y entonces cuando sean visibles, yo quiero que haga un shake, ¿no? Perfecto. Y que sea rápido. Vamos a guardarlo. Entonces, cuando lo guardo, entonces ya está guardado, pero no está publicado, ¿ok? ¿Guardado dónde? En mi plataforma, para que yo luego lo pueda seguir editando todas las veces que yo quiero. Aquí me dice, o ahora no, o está bien. ¿Está bien qué? Que lo publique. Entonces, cuando lo publica, me dice qué nombre le está poniendo. Y entonces aparece todo esto que está aquí. Este subdominio es subdominio de Chita de Wilderol. Como, ¿se acuerdan que yo le había puesto como nombre de prueba sábado? Entonces, esta página de aquí ya está publicada. Yo puedo ir al website y verla aquí publicada en internet. Es una página muy larga que empieza con la primera parte de su correo electrónico con el que se dieron de alta en Wilderol. Aquí aparece. Como mi correo es tuexito@jorgepincus.com, entonces me aparece tu éxito. Luego, guión medio, y luego el nombre que le pusimos a la página. Y luego, el dominio chitawilderol.com. Podemos crear todas las páginas web que queramos. Y la diferencia es que la página web va a tener un nombre aquí diferente. Y esta es la página que ustedes le darían, el enlace que le darían a toda su gente, contactos, etcétera, para que fueran a ver esa página si ustedes tienen la prueba gratis del sitio web. Este dominio es el dominio gratis y ustedes lo pueden tener gratis para toda la vida. Pero si no quieren usar este dominio y quieren usar el suyo de zapateriapatito.com, entonces necesitan comprar el dominio y para eso no lo pueden usar en el plan que ustedes tienen de sitio web gratis. Necesitarían comprar el siguiente plan, que es de $19.90 mensuales, que les permite conectar hasta 3 dominios diferentes a las diferentes páginas. Y entonces, en lugar de que dijera todo esto, diría zapateriaelpatito.com. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda? Bueno, sí, sí, tengo el dominio. Perfecto. Entonces, aquí lo que hacemos es que yo lo voy a guardar. Me dice que ya está guardado, ¿ok? Ya está publicado. Si le quieres añadir el dominio, entonces nos regresamos a esta parte donde están en el listado todos los sitios que tienes. En este caso estamos hablando de prueba sábado. Lo que haces es que le das clic aquí a estos 3 botones, junto al nombre, y te aparecen las opciones. Y aquí dice conectar dominio. Si ustedes tienen el plan de sitio web gratis, cuando conectan el dominio, aquí les dice... A mí, yo sí puedo conectar hasta 15 dominios porque yo tengo el plan de $69.90. Entonces, yo puedo conectar 15 dominios diferentes. Pero si ustedes están empezando y no tienen eso, entonces este cuadro que aparece aquí les dice, felicidades, qué bueno que ustedes quieran conectar su dominio. Ese es un paso muy bueno para el marketing digital, para que la gente los reconozca.
pero necesitan hacer un upgrade a su plan. Entendamos que el plan que ustedes tienen les da el sitio web gratis para siempre, pero con el dominio de Builderall. Y si quieren conectar su propio dominio, entonces ya necesitan tener la plataforma de pago, que sería la mínima de $19.90, y aquí le pones el dominio que tú quieras ponerle. Le voy a poner pruebasábado.com. Obviamente no existe prueba sábado. Guardo y, oye, quiero conectar al dominio pruebasábado.com. Sí, sí lo quiero conectar. Perfecto. Ya está aquí, prueba sábado. ¿Ok? Luego, si yo ya quiero, puedo desconectarlo o ir al website. No puedo ir ahorita al website porque les digo que no existe ese dominio porque no lo he comprado. Pruebasábado.com no existe. Puedo duplicarlo, este sitio tal cual, lo puedo transferir, que se lo pueden enviar a cualquier persona que tenga cuenta en Builderall, cualquiera, de cualquier país, ¿no? Simplemente sabiendo cuál es su correo electrónico con el que se dio de alta. Por ejemplo, si yo quiero transferir este sitio del dentista, entonces, ¿a quién se lo quiero transferir? Van, ya dame tu correo. Entonces, yo puedo elegir solo transferir, y si escogen solo transferir, el que ustedes diseñaron se les quita de su plataforma y se la mandan a la persona, en este caso a Vanya, ¿sí? Entonces, si se lo mandan, ya si ustedes ya se quedaron sin nada, entonces más bien escogen duplicar, que lo duplica y luego se lo transfiere. Y ¡frum! Se me va. A mí se me queda porque escogí duplicar y transferir. Si hubiera escogido solamente transferir, ya no tendría mi sitio web. Entonces, ojo, digo, a menos que solo sea lo que quieran hacer, ¿no? Que ustedes ya no quieran trabajar en él y se lo envíen, por ejemplo, si están trabajando con un cliente o algo así. Entonces, si tú ahorita abres tu diseñador de sitios web de Cheetah, Vanya, ya vas a tener esta página tal cual como la había yo diseñado aquí. Exactamente. O sea que si yo hago una prueba para Betty, por ejemplo, ¿no? Ajá. Oye, fíjate que te hice una página web que me quedó bien chida, Lira. Y si la transfiero aquí mismo, si ella es usuaria de Builderall. Sí, claro, así de fácil. Órale, qué bien. Así de fácil. Y entonces se la transfieres a todo. Por ejemplo, ahorita, como bien dijiste, ok, se la transfieres. O están trabajando en una y entonces se pueden conectar, por ejemplo, ahorita como lo estamos haciendo. Y entonces empiezan a trabajar sobre la página, cada quien en su oficina, ¿no? Y están viendo, oye, quítale aquí, ponle aquí, perfecto. Ya que la diseñaste tú, ok, te la envío. Ya que terminaron de trabajar en conjunto. Entonces, esto es muy bueno porque le puedes enseñar cómo se hace, se diseña su página o ella te enseña la suya y tú nomás le dices, quítale aquí, quítale acá, o transfiérmela para que yo lo haga o como sea, ¿no? O sea, ahora sí que depende de cómo quiere trabajar cada quien. Entonces, acuérdense, aquí tenemos la página que tiene 3 paneles. Pero ustedes me dicen, oye, yo quiero añadirle otro panel con otra información. Perfecto. Entonces, lo que ustedes hacen es que van aquí a la derecha y agregan. Y pueden agregarle un elemento a los paneles que ya están o agregar un nuevo panel. Vamos a agregar un nuevo panel. ¿Qué tipo de panel quieres? El primer panel, que es el que digo, es el que aparece. Este azul se llama panel primero, porque es el que aparece en la página web cuando se abre, ¿sí? Pero vean ustedes, ya los tenemos diseñados, ya están. ¿Qué panel quieres añadirle? ¿Sí? No, pero no quiero un panel primero, sino lo que yo quiero es añadirle un panel de contacto, vamos a ponerle, de información para que la gente me contacte, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de contacto? Ah, pues mira, aquí está, o más bien quieres este, o quieres este. Ya están prediseñados. No, yo le voy a poner este, que tiene el mapa inclusive para que vayan a mi consultorio. Perfecto. Hacen clic sobre el panel. Ya me añadió la forma de contacto aquí para que me manden un mensaje. Aquí obviamente el texto lo cambio yo, lo puedo mover donde yo quiera y lo edito para que pueda cambiar el texto que yo quiera. Aquí está mi mail, aquí está mi teléfono. Muy bien, le pongo el teléfono, el mail, como ustedes quieran. Cada elemento que ustedes ven en un panel se puede editar, se puede mover de lugar para que quede donde ustedes quieran, ¿sí?
Si lo movieron y quieren que quede exactamente a la mitad, aquí hacen clic sobre esto y ¡pum! Automáticamente se me centra en la página. ¿Sí? Obviamente, no voy a poner la foto de estos, ¿no? Si no quiero la mía. Bueno, si hago clic y edito la imagen, entonces en configuraciones generales, aquí me dice cómo cambiar la imagen. Hago clic aquí y cambio la imagen de cualquier fotografía que tenga en mi computadora. Y así cada elemento. Cada elemento se puede editar en todo, en su lugar, en su posición, en su tamaño, en obviamente en el texto, en sus colores. Sencillamente aquí, por ejemplo, en el fondo. Ya me dice que es el color de fondo, pero yo le quiero poner un color más oscurito. Ah, bueno, perfecto, gris o azul más claro, o azul o rojo, o morado, el que sea. No empiecen a cambiarle porque si están usando una plantilla, los colores ya son de acuerdo a la plantilla. Pero si ustedes saben hacerlo, quieren hacerlo, lo pueden hacer como ustedes quieran. Esa es la gran ventaja de Cheetah, que pueden usar la plantilla y ya no cambiarle nada de la publicación, la edición, simplemente cambiar los textos, o puedes cambiar todo lo que aparece aquí, así de fácil. Oye, quiero añadirle otro elemento, ya en un panel, sino quiero añadirle un elemento. ¿Qué quieres añadirle? Pues quiero añadirle un botón. Ah, perfecto. ¿Qué botón quieres? Ah, pues miren, aquí están las diferentes posibilidades de botón. Ah, pues quiero este botoncito. Aquí, este. Los elementos los agarran y los mueven a donde quieren que aparezcan. Y ahí lo suelta. Y entonces ahora ya tengo en mi panel, aquí, obviamente, este es, no está nada bien diseñado, pero quiero enseñárselos que puedo ponerlo donde yo quiera, ¿no? El botón, muevo el texto para acá y aquí está el botón. Y edito entonces ahora el botón de acuerdo a como quiero. Puedo ponerle sombra, ¿sí? De manera que ahí aparezca la sombra, cambiarle el color de la sombra. Ah, perfecto, como sea, moverlo, cambiarle el borde, todo lo que ustedes quieran. Aquí le cambio el nombre de lo que aparece, ¿no? El tamaño, aquí le cambio, regístrate, perfecto, ya se cambió. Entonces, ¿qué le quiero decir, amigos? Que tienen ustedes dos posibilidades. Usar la plantilla tal cual sin añadirle nada, nada más lo editan, o agregarle paneles y elementos. Ahora, vean esto, que es una maravilla. Ya que hicimos todo esto, me voy a ir aquí arriba y cambio a la vista de celular. Nuestro Cheetah es sensacional en este aspecto. Vean ustedes. ¿Cómo se ve cuando una persona ve esta página en su celular? Aquí está. Perfectamente arreglado. Uno sobre otro de todo. Claro, como añadí el botón, entonces el sistema no sabe dónde quiero ponerlo. Lo quiero poner aquí, arriba, abajo, donde sea. Si les quedó abajo de donde querían, simplemente hacen clic aquí y les aparecen estas flechitas. De manera que se sube en la posición. Entonces ya me llevó el botón hasta aquí arriba. Sí, ahí es donde queda. Perfecto. No, todavía es más arriba. Ah, bueno. Entonces, y lo va subiendo de manera que lo ponga donde yo quiera. ¿Sí? Oye, estas fotos, no, yo las quiero que sean más chicas. Y entonces acá, en avanzado, me da qué tanto espacio le vamos a poner a la imagen. Entonces, yo le puedo poner más espacio del lado izquierdo y más espacio del lado derecho, lo que hace que la imagen sea más chica porque le estoy poniendo más espacio. No, yo no quiero que, yo quiero al máximo sin márgenes del lado izquierdo o derecho. ¿Sí? Y me dice también, oye, ¿cuánto espacio tiene de aquí al siguiente elemento? Esto, con esto controlo qué tanto espacio va arriba o abajo de cada elemento que tengo en la página. Entonces, aquí no voy a editar el contenido, simplemente edito la posición y el tamaño, ¿ok? De cada una de estas. Perfecto. Muy bien. Ya quedó. Pero se fijaron, este es uno de los grandes beneficios de Cheetah. Que tú diseñas en el celular, perdón, diseñas en la laptop
y se adapta perfectamente con todos los cambios que habíamos hecho al celular, sin prácticamente tener que hacer nada. Simplemente, a lo mejor, arreglo un par de cositas, pero no tengo que preocuparme por el diseño.